el reciclatge de vidre a millorar, no? No només en un àmbit local, sinó també a nivell global en la Comunitat Valenciana, no? Jo crec que això diu molt de la implicació de totes i cada una de les famílies, no? Que estan en les seues cases i també del canal Horeca, no? De l'hostaleria. Així que sí que volia començar reconeixent la implicació de la Comunitat Valenciana en millorar la separativa en origen. Este tipus de campanyes són fonamentals per dos motius. El primer, per el propi contingut de la campanya, que convida a efectivament millorar la penetració en la separació en origen en general de qualsevol residu i en concret de vidre, i també per el seu potencial en educació ambiental. No? Moltes vegades ho diem, que els que vivim un poquet en el tema de la gestió de residus, de l'activisme, no? Ecològic per la sostenibilitat, moltes vegades pensem que tot el món se comporta com nosaltres i no és així, no? Jo crec que tenim un repte encara de penetrar, com dic, en tots els nínxols, en totes les capes socials, aquells que tenen més responsabilitat, aquells que tenen més capacitat, no, i d'anar millorant, com dic, aquestes dades de separativa en origen. La campanya de banderes verdes de Ecovidrio. Roberto Fuentes, gerente de Ecovidrio en la zona de Levante. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla. Hola, Roberto, Andrés. Tiene razón la secretaria autonómica de que cada vez más gente se une a esto de la recuperación del vidrio. Sí, así es. Nosotros lo vemos en las cifras. De hecho, por ejemplo, el año pasado, que se suponía que es un año por la crisis sanitaria que hemos pasado, pues muy malo porque descendió el consumo, la hostelería lo estábamos viendo, las restricciones que han tenido y que siguen teniendo. Y todo eso, pues a nosotros en el reciclado se suponía que nos iba a afectar y nos iba a afectar mucho. De hecho, las cifras que tenemos a nivel nacional de descenso de consumo son en torno a un 11% de bajada, que se iba a consumir menos un 11%, pero en cambio en la Comunidad Valenciana el descenso en reciclado fue tan solo que de un 6%, con lo que hemos traspasado parte de ese consumo al ámbito domiciliario y acoger nuevos hábitos en el ámbito domiciliario y que los ciudadanos en sus casas pues hemos reciclado más vidrio. Esa es la realidad. Y la conciencia también cada vez mayor, ¿no? Porque ella decía, nos creemos que todos tienen la misma conciencia que nosotros, pero no es verdad, que hay que ir haciendo campañas para decirle a la gente de la importancia del reciclado de vidrio. Efectivamente. Esto es un trabajo continuo, pero sí que es cierto, como decía la Secretaría Autonómica, que cada vez estamos más concienciados. Lo vemos también en las familias. Nuestros peques, yo tengo dos hijos, pues son los que educan también unos buenos hábitos que en los colegios se están educando también. Y que no nos permiten a los padres luego saltarnos las normas, que nos tienen vigilados también. Efectivamente, así es. Cuéntanos qué es esta campaña, que la lleváis haciendo ya unos años, Banderas Verdes, en la Comunidad Valenciana. ¿En qué consta? ¿Cómo es? ¿Qué significa esta campaña? Pues, ¿Cuáles son los objetivos, en primer lugar? Pues el reto Banderas Verdes, porque es un reto, es una competición sana que lanzamos a todos aquellos municipios de costa. Es una campaña de ámbito nacional. Por hablar de cifras, en España son más de 130 ayuntamientos de costa, desde Huelva hasta Girona. Cogemos todo el arco del Mediterráneo, incluyendo poblaciones de Baleares, 130 ayuntamientos, que les invitamos a competir entre ellos para ver quién es el que mejor se comporta en ámbito de sostenibilidad y conservación del medio a través del reciclado de vidrio. Para ello nos apoyamos en una palanca fundamental, que es la hostelería. La hostelería para nosotros supone el 52% del vidrio de un solo uso que hay en el mercado para consumir. De ahí la importancia de que los hosteleros reciclen, y lo están haciendo muy bien. El objetivo que tenemos este año es que en toda esta cantidad de municipios, estos 130 municipios, pues participen en torno a los 14.000 establecimientos de hostelería en la campaña y reciclando vidrio. ¿Cómo se deciden los premios? Pues vamos a ver, hemos establecido, este año era muy complicado, pues porque venimos de un año muy malo, con muchas incertidumbres, con muchos parones, restricciones, etcétera. Entonces, plantear objetivos y plantear criterios de puntuación ha sido muy complicado.
Pero aún así, hemos planteado tres criterios fundamentales. Uno es mejorar el reciclado de vidrio, aquellas poblaciones que mejoren el reciclado de vidrio con este respecto verano, a sus propios resultados del año anterior. Exacto, nos medimos a nosotros mismos. Digamos, Alicante, por ejemplo, Alicante Capital, pues se mide con Alicante Capital el año pasado. Todo eso puntúa en positivo. Otro criterio, que es la implicación del propio ayuntamiento en la difusión de la imagen de campaña, de la campaña, de los mensajes de reciclado de vidrio, ya no solo a sus hosteleros y sus ciudadanos, sino también a los turistas. Y un tercer criterio que es fundamental y es, como he dicho, el más importante, que es la participación de la hostelería. Tenemos un equipo de educadores ambientales, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos más de 20 educadores ambientales que desde el día 1 de julio están visitando a todos los establecimientos de hostelería de los 40 municipios que participan en la Comunidad Valenciana, y la intención es invitarles al reciclado del vidrio, ofrecerle medios para que lo tengan fácil en este ámbito los hosteleros, y trasladarle todos los mensajes sobre sobre los beneficios medioambientales del reciclado de vidrio. De alguna manera inocular ese mensaje y el hábito de reciclar a todo el mundo. Lo estáis haciendo con los ayuntamientos y es verdad que ellos se lo toman así, ¿no? Cogen ese mensaje, lo hacen suyo y empiezan a difundirlo. Nos lo dijo Ignasi García, que es el concejal de gestión de residuos del Ayuntamiento de Castellón. Como he podido escoltar, al final se trata de fomentar lo que és l'economia circular, el que és el respecte pel medi ambient, el que és també fer menys emissions de CO2, perquè el vidre reciclat emetís menys CO2 a l'atmosfera que aquell vidre que se fa de nova producció, i al final se tracta d'anar a aquelles zones turístiques, recordem, és una de les indústries més importants del nostre país, i es tracta d'acompanyar a l'hostaleria, que ha passat un temps molt dur en la pandèmia, justament a que col·laboren amb els veïns, també amb la gent que ens visita, justament per a reciclar vidre. Un vidre pot tindre 1.000 vides, això la gent ho ha de saber, un vidre reciclat al contenedor que toca tindrà una vida i una altra i una altra, és el clar exemple de lo que és l'economia circular, és el clar exemple de lo que és el respecte del medi ambient, i bueno, si volem eixir d'aquesta xifra terrible, no?, que ens dona la ONU cada any del 29 de juliol, ens hem acabat els recursos de tot el que pot fer el planeta en tot un any, doncs passa perquè canviem el nostre comportament, passa també com que canviem, no només és una qüestió tecnològica, és també una qüestió de conducta, i passa perquè reciclem més. Per això, des de l'Ajuntament de Castelló i de la Diputació estem fent molt d'esforços en el tema de l'educació ambiental, i també gràcies a la col·laboració de la Generalitat Valenciana i ara de Covidrio, i creiem que aquesta campanya serà molt positiva i sobretot també la centrarem en aquest sector que produeix tant de vidre com és el sector de l'hostaleria. Es verdad que es un mensaje que va más allá, porque está hablando muy bien Ignasi de los recursos naturales, del planeta, de las emisiones y estas cosas, porque probablemente, yo no tengo esos datos, tú me lo dirás, los envases de vidrio son los envases más ecológicos que conocemos, ¿no? Ni el plástico, ya sabemos todos los problemas que generan, y el papel y otros tipos de envase, el vidrio se recicla sin parar. Efectivamente, el vidrio tenemos la ventaja de que es el envase ecológico 100%. ¿Por qué? Porque un envase de vidrio, como decía Ignasi, se puede reciclar no 1.000 veces, sino infinitas veces. Infinita. Nosotros tenemos una cena de amigos, consumimos una botella de vino, por ejemplo, pues ese envase de vino lo depositamos en el contenedor verde y va a dar vida a otro envase exactamente igual, con las mismas propiedades y cualidades. Pero ya no es que estemos aprovechando un recurso, porque en definitiva lo que estamos haciendo es ese envase que está hecho de arena, que se saca de una cantera, pues no necesitamos sacar nuevamente arena de esa cantera, porque ya tenemos ese material que podemos aprovechar. Y la gran ventaja que tiene el vidrio reciclado es que a la hora de fundirlo necesitamos menos energía para fundirlo que si utilizáramos arena en la materia prima original. Con ello, pues, aparte de consumir menos energía, estamos emitiendo menos gases de efecto invernadero al medio ambiente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el año pasado, en la campaña de verano, en esta misma campaña de Banderas Verdes, se reciclaron en toda España, entre las poblaciones que participaron, más casi las 50.000 toneladas de envases de vidrio. Esto traducido a emisiones de gases de CO2 son casi 25.000, 26.000 toneladas de CO2 que hemos evitado emitir al medio ambiente. Y traducido a algo que entendamos todos, porque decimos eso y no sabemos las cantidades que estamos hablando, es como si retiráramos de la circulación más de 11.500 vehículos circulando durante todo un año.
Entonces estamos hablando de una contaminación importante que hemos conseguido evitar simplemente con el reciclado de estos envases de vidrio. Nos queda mucho más gráfico de esa manera. Es verdad que forma parte del mensaje general, ¿eh? Porque hablamos al principio de reciclar los envases que tenemos en casa, pero cuando vamos viendo la repercusión que va teniendo en el medio ambiente es cuando realmente llega a esa conciencia. ¿Cómo se adhieren los ayuntamientos a esta campaña? Yo sé que ya hay algunos que son asiduos y que año tras año se van adhiriendo, pero ¿cómo llegan? ¿Les tocáis la puerta a vosotros? ¿Lo oyen? ¿Cómo llegan ahí? Es mutuo, es mutuo. Como dices, esto es una campaña que llevamos ya muchos años haciéndola. La publicidad que se dio, sobre todo en el año 2019, que es el año en el que estuvimos más activos con la campaña, con la entrega de banderas verdes en la consellería, pues eso ha sido un reclamo para los que no se sumaron en aquel año. Este año ya sí que se hayan sumado, ¿no? Entonces, las peticiones pueden venir directamente por los propios ayuntamientos y nosotros por la relación continua que tenemos con los ayuntamientos vamos ofreciendo estas campañas. ¿El ayuntamiento abandera esa campaña entre sus hosteleros también? ¿Un poco cómo lo hacen? Sí, el ayuntamiento, como he dicho, va a puntuar por los tres criterios y se preocupa muy mucho porque quieren conseguir el galardón. Además, este año hemos conseguido algo que era muy importante para nosotros y era que los ayuntamientos que se lleven la bandera verde, que en la Comunidad Valenciana van a ser dos ayuntamientos, pues se hará entrega de este galardón junto con seis ayuntamientos del resto de comunidades autónomas que participan a nivel nacional en el Ministerio de Medio Ambiente. Ese acto se hará a final de campaña, finales de septiembre, octubre, y la intención es que se les dé ese reconocimiento y que las poblaciones ganadoras puedan presumir realmente de ser las más sostenibles a través del reciclado de vidrio, que es lo que perseguimos con este galardón y con esta bandera. La campaña fuerte es el verano para la hostelería. ¿Cuándo se deciden cuándo se hace ese baremo de los ganadores? En septiembre, la primera quincena de septiembre es cuando tendremos hemos metido ya en la coctelera todos los baremos para medir la puntuación de cada población. Y la primera quincena de septiembre tenemos los ganadores y ya el resultado y el ranking de puntos. Un signo de distinción, sin duda, para los ayuntamientos que participan en esta campaña de las banderas verdes, que les hace impulsarse, bueno, es un estímulo para que inviten también a todos los hosteleros del municipio a reciclar el vidrio y a que entre todos cuidemos un poquito más de este planeta. Roberto Fuentes, muchas gracias por haber venido a Alicante Actualidad. Gracias, Andrés. Y felicidades por esta campaña, una vez más, que después del tiempo que estamos pasando, la hostelería, que lo ha pasado tan mal, sabemos que vosotros tenéis una estrecha relación con la hostelería, pues ahora también les estáis ayudando un poco a recuperar la ilusión. Era objeto y era intención nuestra también estar ahí. Muchas gracias, Roberto. Vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Con este programa nos tomamos unas vacaciones, descansamos unas cuantas semanas, les dejamos a ustedes también descansar un poco con una programación estupenda que hemos preparado aquí en 12TV, de entretenimiento, con películas, con reportajes y también con algunas entrevistas que hemos preparado para este verano, así que les vamos a mantener informados y les vamos a mantener entretenidos también, les vamos a acompañar un poco. Esperemos que disfruten si van a salir de viaje o a pasar unas vacaciones durante estos días y, mientras tanto, preparamos contenidos para volver con mucha fuerza en septiembre. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Feliz verano!